Se acerca la temporada navideña y las autoridades ya diseñan estrategias para evitar que las personas resulten quemadas con pólvora. El ICBF lanzó en Medellín una campaña con la que se busca disminuir el número de afectados. Sebastián Palacio, ¿de qué se trata? Andrés, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando permites que los niños usen pólvora, no queda más para celebrar. Ese es el eslogan, el nombre del eslogan que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en alianza con el Hospital San Vicente Fundación, pues buscan llevar ese mensaje a los padres de familia para que sean conscientes y responsables, especialmente durante esta época de diciembre, para que los niños no utilicen pólvora, para que sean responsables con el manejo también de bebidas calientes, como por ejemplo la natilla y otro tipo de alimentos que son muy tradicionales para esta época de fin de año. Como Mateo, son cientos los colombianos que han sufrido en carne propia o de algún familiar las secuelas de quemaduras con pólvora. Muchas celebraciones navideñas terminan en verdaderas tragedias. Mi hermano estaba con unos primos vaciando la pólvora en un patio para prenderla. Mi hermano fue al que le tocó o decidió pues echarle fuego a ese pedazo de pólvora y todo le cayó en la cara. Entonces se subió como una llamarada y le dejó quemada la cara. Ayer un joven de 14 años en Medellín se convirtió en la primera víctima de quemaduras con pólvora en medio de la temporada navideña en el país, al resultar quemado en su oído izquierdo. En este momento está en nuestra unidad de quemados, pues al cuidado de todos nuestros especialistas, la condición es estable y en el inicio del manejo por su cuadro clínico. Para hacerle frente a esta situación, el ICBF va a entregar volantes a la comunidad para que conozcan de primera mano las consecuencias de usar pólvora en esta temporada. Todo lo que haces les queda, aquí es nada les queda para celebrar en estas fiestas. El llamado es a la corresponsabilidad de nuestros padres de familia. Es que hay que hacer el llamado para que prevengamos cuando tomamos como adultos la decisión de utilizar pólvora. Advirtieron además que los padres de familia que no tengan el cuidado adecuado de sus hijos podrían pagar multas o recibir amonestaciones civiles. 1:24 de la tarde, dicen las autoridades, mañana se celebra la famosa alborada en la ciudad de Medellín. En este momento invitan a la ciudadanía para que lo hagan de una forma distinta, compartiendo en familia, dejar la pólvora en manos de los expertos. El año pasado el departamento reportó 24 casos de niños quemados con pólvora. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.